La séptima generación del Porsche 911 llegaba al mercado cuando se cumplían 50 años desde su lanzamiento en 1963 y 40 desde que el primer 911 Turbo vio la luz. La generación saliente, el 997, había demostrado su buen hacer en todas sus versiones, con lo que las expectativas en nuestro protagonista de hoy eran muy elevadas. De nuevo, la gente de Stuttgart supo estar a la altura del mito. Yo soy Lady Speed y hoy me siento al volante del Porsche 911 Turbo. Aquí lo tenéis, el Porsche 911 con código interno 991.1. La séptima generación de uno de los coches más deseados del mundo y para muchos aficionados, el mejor deportivo de todos los tiempos. Aún teniendo el motor de una forma tan antinatural como es colgando detrás del eje trasero, a modo de mochila. Su diseño es sencillamente espectacular. Da igual que no seamos unos grandes entendidos en coches, que al ver su silueta sabemos diferenciar que se trata de un 911. Pero no os dejéis engañar, que aparte del anagrama turbo, tiene infinidad de detalles que lo diferencian de sus hermanos menores y delatan que estamos ante un 911 muy especial, si es que hay alguno que no lo sea. Empecemos por delante y dejemos lo mejor para el final. El parachoques delantero, que por cierto está diseñado para no rozar al entrar o salir de las rampas de garaje, recibe unas mayores tomas de aire para refrigerar mejor los radiadores. Además, se reubican los pilotos que integran intermitentes y luces diurnas LED justo encima de ellas. En la parte inferior se añade un faldón dinámico que se regula electrónicamente hasta en tres posiciones diferentes para otorgar mayor o menor carga al eje delantero. En su versión extendida, pensada para circuito, sale a relucir el anagrama turbo en una declaración de intenciones. Las ópticas delanteras, uno de los grandes rasgos del 911, son más estilizadas en esta generación. Se mimetizan más con las aletas. Además, la versión turbo incorpora dos proyectores a cada lado de tecnología 100% LED adaptativa, cambiando él solo las luces de carretera cruce si detecta que deslumbramos. La conducción nocturna es increíble. En la aleta derecha encontramos la tapa de combustible, ya que el depósito va situado detrás del maletero, que evidentemente va aquí delante y que luego os enseñaré. En esta generación, los retrovisores abandonan el triángulo del pilar A y se desplazan a la parte superior de la puerta. Esta versión incorpora el retrovisor del paquete Sport Design, que lo hace todavía aún más deportivo. Fijaros qué obertura tan bonita y aerodinámica incorpora en la base. Las llantas son específicas del turbo, tienen un diseño precioso. Son forjadas de doble color y 20 pulgadas. Y esconden en su interior unos discos ventilados y perforados de 340 mm delante y 330 mm detrás. Además, existía como opción y de serie en el Turbo S unas llantas multirradio con un diseño espectacular y con anclaje de monotuerca, al más puro estilo de competición. Y ahora os enseño mi parte favorita, el paso de rueda trasero. Mirad qué caderas, es tan sexy que debería estar prohibido. Esta anchura del eje trasero es característica de todos los 911 Turbo desde sus inicios. En la parte frontal alberga dos generosas tomas de aire para refrigerar los turbos. El aire entra por aquí, circula por el paso y sale por esta toma. La vista trasera es, no tengo palabras, pero me encanta. Es tan ancho que los pilotos de LED parece que se hayan desplazado hacia adentro. El alerón, otro símbolo identificativo de las versiones turbo, en esta generación parece recatado. Pero no os dejéis engañar, que forma parte de la aerodinámica activa y desplegado a su máxima altura luce imponente. Las salidas de escape, dos a cada lado, es la única parte que no me acaba de convencer. Su forma rectangular desentona con las líneas redondeadas del coche. Además, su acabado en negro, igual que el faldón, hace que no luzca. El color de esta unidad, ágata metalizado, le sienta como un guante y disimula muy bien las pretensiones de este modelo. Y ahora os enseño el interior. Pero antes, dejadme que os enseñe el motor o lo que se puede ver de él. Sí, solo se levanta esta minúscula tapa que nos da acceso a los diferentes servicios de mantenimiento y que no incluye la varilla de aceite, ya que su medición es electrónica. Así que me tendréis que creer si os digo que aquí debajo se esconde un motor de 6 cilindros boxer de 3,8 litros que con la ayuda de dos turbos de geometría variable entrega a las 4 ruedas 520 caballos y 710 Nm de par motor mediante una caja de cambio automática de PDK de 7 velocidades. Y ahora sí, os enseño el interior.
Como veis, encontramos un diseño alemán puro y duro, sobrio y elegante, a la par que muy funcional y con materiales de primera calidad. A la izquierda encontramos el mando de luces y, como en todos los Porsche, el clausur, recordándonos sus orígenes de competición. Y es que en las antiguas salidas de las 24 horas de Le Mans, los pilotos que estaban de pie a un lado de la pista tenían que cruzar corriendo al otro lado, donde estaban los coches, subir, arrancar y salir lo más rápido posible. Porsche pensó que si ponían el clausur aquí, el piloto podía arrancar con la izquierda y engranar con la derecha, para ganar unos segundos. El 911 ha perpetrado esta tradición hasta nuestros días. El cuadro está presidido por el ya distintivo tacómetro en el centro, con el anagrama turbo en su interior, anagrama que también encontramos en la palanca del cambio y en los montantes de las puertas. A la izquierda tenemos la esfera del velocímetro, y en esta el medidor de presión y temperatura de aceite. Y aquí a la derecha, esta esfera que esconde una pantalla multimedia que ofrece una gran cantidad de información. Y en esta más pequeña, la cantidad de combustible y sí, por mucho que le duela más de un purista, la temperatura del agua. Fijaros en el volante. Aun incorporando el obligatorio airbag, tiene un diseño muy racing. Llama la atención la ausencia de botones. Y es que está pensado para conducir esta máquina por las mejores carreteras sin ningún tipo de distracción. Aquí detrás tenemos los dos generosos patches del cambio PDK, izquierdo para bajar marchas y derecho para subir marchas. Y aquí los diferentes testigos luminosos LED que nos indican el tipo de conducción. El salpicadero está presidido por el ya conocido reloj del paquete Sport Chrono. La consola central alberga una generosa pantalla multimedia en posición bastante vertical y que incluye navegador. Debajo encontramos los mandos del equipo multimedia de la firma Bose. Y ya en posición casi horizontal, los mandos del climatizador, ventilación y calefacción de los asientos. Si bajamos, tenemos el cambio de marchas PDK y los diferentes botones que controlan la regulación de suspensión, control de estabilidad y la apertura del techo. Y fijaros qué detalle tan curioso. Aquí se esconden dos posavasos. Esta unidad incorpora techo solar panorámico. Realmente casi todo el techo es cristal. Me recuerda mucho al exótico 993 Targa. Os voy a enseñar cómo funciona. Podemos desplazar la cortinilla. Oscilar. O abrirlo por completo. Y fijaros qué detalle, todo el techo, incluso los montantes, están recubiertos de alcántara. Los asientos delanteros de esta unidad son los del paquete Sport Plus. Su diseño recuerda a los asientos de generaciones anteriores con los reposacabezas integrados en el respaldo. Disponen de hasta 18 ajustes de regulación eléctrica, así que es imposible no encontrar la posición ideal al volante. Como habéis visto, son calefactados y ventilados. Son muy cómodos, a la par que ofrecen un buen agarre. Y ahora os enseño los asientos traseros, si es que se les puede llamar así. Son una suerte de banquetas ubicadas en el poco espacio que deja la caja de cambios. Pero si abatimos el respaldo, tenemos más espacio de carga, que siempre nos va bien para desahogar al maletero, que ahora os lo enseño. Como veis, adaptarse a las formas del frontal. Aún así, el espacio de carga es muy generoso y dos maletas de tamaño medio caben sin problemas. Ahora sí, vamos a ponernos al volante.
primero que llama la atención es la facilidad de uso. Es una de las máximas en los responsables de Porsche con el 911, crear un deportivo que sea usable en el día a día. Y es que callejea de forma sencilla. Hasta los 50 km/h, las ruedas traseras giran al sentido contrario de las delanteras. Y en aparcamientos incluso, se cierra más el ángulo y nos ayuda con la maniobra. Lo que más sorprende es la finura del motor. No hay tirones, no hay vibraciones, no se queja. Os recuerdo que no son utilitario de 100 caballos. Y es que detrás tenemos la misma potencia que el Ferrari F50. Y creedme, los caballos están ahí. Es capaz de hacer el 0 a 100 en 3,4 segundos, alcanzar los 200 km/h en 10,6 segundos y su velocidad máxima es de 315 km/h. Y si callejeando se comporta como un utilitario, en conducción deportiva saca la aleta que esconde. Es increíble la facilidad con la que afronta las curvas. Abiertas, cerradas, en subida, en bajada, enlazadas, los frenos lo aguantan todo. La dirección electromecánica es perfecta. El eje trasero direccional trabaja como el que más. Y el motor no desfallece nunca. Es un coche que siempre estará por encima de nuestras posibilidades. Levantaremos el pie, nosotros, antes del acelerador, por miedo a no poder afrontar la siguiente curva. Pero es que él estará siempre preparado para ofrecer a nuestro cuerpo un festival de fuerzas G. Y todo ello entregándonos un sonido de motor ronco acompañado por el soplido de los dos turbos. Una sinfonía perfecta para una experiencia de conducción única. Pero como os digo, si queréis una conducción más relajada, la tendremos sin problema. Subimos la música, abrimos el techo y disfrutamos de la comodidad de este mito alemán. Poco puedo decir ya que no se sepa del 911. Es un coche que hace replantearte todas las leyes de la física. Mi mente no es capaz de asimilar cómo algo tan fuera de toda lógica funciona también en todos los escenarios. Queremos agradecer a las Cavas Ventura de Canvas que nos haya cedido de nuevo su maravilloso espacio y a Raúl que nos haya prestado esta unidad de ensueño que espero que disfrutes durante muchos años. Nos vemos en la próxima. ¡Ráfagas!